está bien, el terreno de juego está en mejores condiciones de lo que en principio esperábamos. Vamos a ver mañana cuando lo pasen el rulo, yo creo que estará un poquito mejor incluso. Y bueno, pues expectantes un poquito, ya con ganas de que llegue el partido, con algunos problemillas que hemos tenido con algunos chavales porque han tenido molestias, pero yo creo que mañana esperamos que todo el mundo pueda estar a disposición. Estamos un poco expectantes, no han podido entrenar hoy, pero todavía faltan 24 horas, vamos a esperar un poco a ver cómo evolucionan. Parece que no son cosas demasiado importantes, pero hay que esperar un poquito la evolución de ellos. Bueno, está claro, comentábamos eso, primero porque no hay ningún rival que evidentemente no te va a plantear dificultades, y segundo porque es un buen equipo. Entonces, efectivamente, ahí nos obligó a hacer, yo creo que, un buen partido, ir al límite, incluso tuvieron opciones hasta el final de poder empatar el partido, y aquí en su campo, en su casa, no va a ser menos. Yo creo que van a obligarnos muchísimo y tenemos que estar preparados para competir en un partido muy, muy exigente. Bueno, yo creo que ser capaces primero de hacer un buen partido, de jugar con tensión, pero con tranquilidad, con intención, ¿sabes? Cuando tengamos la pelota, defender bien, y cuando tengamos, intentar hacerles daño dentro de nuestro estilo de juego. Pero evidentemente nada que no difiera de ningún partido especial, sabiendo la importancia. Ellos seguramente es la última oportunidad que puedan tener de poder engancharse. Creo que así lo están transmitiendo, y seguro que va a haber un apoyo importante de su público. Insisto, es un buen equipo y nos va a obligar a hacer un muy buen partido para poder competir y sacar algo positivo.